están? Espero que estén muy bien en casita. El día de hoy, Miss Leida les ha traído un tema muy interesante en el área de razonamiento verbal. Hoy día vamos a trabajar la discriminación visual, ¿ya? Chicos, para esto necesitamos mucha concentración y mucha habilidad. También necesitamos que nuestros ojitos estén muy abiertos, concentrados en las imágenes para que ustedes puedan diferenciar su color, su forma, su tamaño de las imágenes y poder, y así poder diferenciarlo si son del mismo, de los mismos tamaño, forma, color. Ahora, por decir, vamos a trabajar la discriminación visual de la figura sombra. Para esto necesito que estén muy atentos a la... Vamos a trabajar la discriminación visual de la sombra. Observen esas palmeras. ¿Cuál es su sombra? Muy bien, su sombra es ese, ¿verdad? Muy bien. Ahora observen al perrito. ¿Cuál es su sombra correcta? Si lo observamos bien, vamos a ver que el perrito, su sombra es este. Muy bien, correcto. Ahora tenemos la sombra de un monito. Observamos bien y vemos. Muy bien, la respuesta correcta es esta sombra. Ahora miramos la sombra de un rinoceronte. ¿Cuál es su sombra correcta? Muy bien, correcto. Observamos la sombra del pececito. ¿Cuál es su sombra correcta? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a observar la sombra de este gatito. Muy bien, la respuesta correcta está ahí. Excelente. Seguimos con la tortuguita. ¿Cuál será su sombra? Observamos bien. Muy bien. Ahora tenemos la imagen de un chanchito. ¿Cuál será su sombra del chanchito? Perfecto, es la sombra del chanchito. Ahora seguimos con el leopardo. ¿Cuál será su sombra? Vamos observando. Muy bien. Y la sombra es esa. Muy bien, chicos. Ahora vamos a marcar la sombra. ¿A cuál animalito pertenece? Muy bien, la sombra pertenece a este animalito. Excelente. Ahora tenemos otra sombra. ¿A quién pertenece? ¿El gatito o el canguro? Al canguro, muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a discriminar visualmente y mirar cuál es la consonante que es y la marcaremos. Lo mismo con esta imagen. ¿Cuál es los muñequitos que está ahí en el primer modelo? Es igual y también lo marcaremos. Lo mismo con las siluetas. Dice, une cada dibujo de la sombra con lo que corresponde. Vamos a unir las sombras que son iguales. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ahora que han escuchado diferentes ejemplos y hemos, ¿verdad?, trabajado la discriminación visual de la sombra, de los animalitos y de objetos. Muy bien. Ahora espero que ustedes también hagan en casa con ayuda de papi y mami. Siempre, ya saben, con mucha concentración, ¿verdad? Para desarrollar sus habilidades cognitivas les va a servir eso, chicos. Ahora sí me despido de ustedes. Chao, cuídense.